Cuentan las historias que en lo profundo de la Amazonía boliviana habita un ave única que parece sacada de un cuento. Este relato es un viaje tras las huellas de esta ave para conocerla en su hábitat. Si la naturaleza nos lo permite. El territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure da la bienvenida a una nueva estación, la época de lluvia. El bosque de Piedemonte Andino es un ecosistema húmedo que está entre los 400 y 1300 metros sobre el nivel del mar, bordeando la cordillera de los Andes. En esta época del año, se puede pasar de un día de sol brillante a una tormenta eléctrica en un abrir y cerrar de ojos. Y ellos lo saben. Este territorio es protegido y habitado por las comunidades indígenas yuracarés, guardianes de su cultura y del último refugio del ave que buscamos, la Pauxi unicornis, o también conocida como pilisto. Pauxi unicornis es endémica de Bolivia y actualmente se encuentra en peligro crítico de extinción. Más que todo por la pérdida de su hábitat natural, pero también la cacería. El hábitat de Pauxi es bastante único, se puede decir que habita especialmente en pie de monte. La especie se encuentra en áreas con poco perturbación humano, donde no se encuentran chacos. Los ríos se convierten en nuestro camino para llegar al hábitat del pilisto, un ave tímida y pocas veces vista por el ojo humano. Armonía ya está trabajando más o menos 15 años en la conservación de Pauxi unicornis. Y sabemos que el hábitat de Pauxi se encuentra en el Parque Nacional Amboró, Carrasco y el Tipnis. Y cuando podemos proteger este último refugio que se encuentra en el Tipnis, realmente podemos prevenir la extinción. Pues tenemos que trabajar en conjunto con las comunidades, en conjunto con el área protegida, que genera ingresos para las comunidades, pero en el mismo momento está protegiendo el hábitat para el Pauxi unicornis. Los primeros pasos para este programa de conservación para el Pauxi unicornis es primero identificar áreas prioritarias donde se encuentra el Pauxi, y también el levantamiento de información social con las comunidades, con el área protegida, para después llevar adelante estrategias de conservación en conjunto con las comunidades y el área protegida. Hemos iniciado con el proyecto a inicios de agosto de este año, con la instalación de audimods y cámaras trampa, ¿no? Empezando con la comunidad Fátima de Muleto, después pasamos a Santa Rosita, 3 de mayo y Sesexama. No es fácil encontrarla. Es necesario paciencia, largas horas de caminatas por paisajes y ríos en una vegetación densa. Y es escaso de pillar. Hay suertes, nomás pillamos el Pauxi. Y ahí hemos visto el Pauxi. Cuando estaba cantando, otra clase cantaba, no cantaba igual como el mutún. Es el Pauxi cantaba. Así canta el Pauxi. Dos eran. Dos, sí, macho y hembra. En el idioma yuracaré se le llama pilisto, ¿no? La diferencia es casi en el cuerno lleva este azul, ¿no? Y lleva con franjas blancas. Así es el pilisto y es un poco más grande que el mutún. Eso es la diferencia y es la ave más hermosa que hay en el lugar. Está vocalizando bastante un macho desde hace ya media hora. Y vamos a continuar con la caminata. Vamos a encontrar los equipos de monitoreo. Vamos. La
Las huellas nos indican que estamos cerca. Y ahí está, majestuosa con su cuerno azul. Del Tipnis guarda tras sus ríos y montañas la grandiosidad de un lugar sagrado, abundante y lleno de vida. Pero las presiones producidas por el humano sobre el territorio son cada vez más preocupantes. La deforestación indiscriminada podría desequilibrar el hábitat de muchas especies que allí habitan, entre ellas el pilisto. Si no hacemos acciones ahora de conservación para proteger al Pauxiunicornis, va a ser el primer ave extinto en Bolivia en su hábitat natural. Evidentemente, yo como pueblo yuracaré me siento orgulloso y representado al ver de que esa ave existe acá. Si se protege el preciado espacio que aportan los bosques y las maravillas naturales que persisten, aún es posible encontrar espectaculares reuniones de vida salvaje. Lo que hagamos en los próximos años determinará el futuro del pilisto, de toda la biodiversidad y de nuestra propia existencia como humanidad.